A continuación, se va a demostrar que al trazar las tres medianas de un triángulo concurren en un punto. Para empezar, tenemos que definir cómo trazar una mediana en un triángulo. Así que supongamos que tenemos otro triángulo. Se selecciona un vértice aleatorio y se va a unir este vértice con el punto medio del lado opuesto a este vértice. Es decir, el punto medio supongamos que está aquí. Esto sería una mediana. Así que al trazar dos medianas de este triángulo, debido a que no son líneas paralelas, estoy seguro que en algún punto se van a intersectar. Así que bueno, primero identificamos el punto medio de este lado, supongamos que sea M, y el punto medio de este lado es N. Esa sería una mediana y esta sería otra. Se intersectan en un punto que vamos a llamar G. Ok, ya borro esto. Y lo que tenemos que demostrar entonces es que si yo uno este vértice con la intersección y lo prolongo, cuando corte al lado BC, este tiene que ser entonces el punto medio. Si demostramos que corta en el punto medio de BC, entonces AK sería otra mediana. Y ya tenemos las tres medianas que pasan por G. Debido a que N es el punto medio de AB, entonces esta longitud que la vamos a nombrar como A. También esta sería entonces A. Y ese M es el punto medio de AC. Entonces si esto vale B, esto vale B. Ok. Bueno, vamos a unir estos puntos. Se puede aquí apreciar que el triángulo ANM va a ser semejante con el ABC por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces lado, ángulo, lado. ¿De qué ángulo estamos hablando? Del ángulo que está en el vértice A. Todo este que está aquí. Okay, entonces, aquí tenemos A, este ángulo, B, y en el ABC tenemos 2A, este ángulo, y 2B. Como se puede apreciar, están en razón 1 a 2, es decir, A y el otro vale 2A, este vale B y este 2B. Por lo tanto, estos lados son proporcionales y tienen el mismo ángulo, por lo tanto, el triángulo ANM es semejante al triángulo ABC. ¿En qué razón se encuentran sus lados? En razón 1 a 2. Eso significa que, bueno, este ángulo que sería el correspondiente a, en el grande sería este. Es decir, es el mismo triangulito, nada más que uno está más pequeño y el otro más grande. Y este ángulo de aquí, que le voy a poner ángulo raya, debe ser este de acá. Y obviamente NM debe ser la mitad de BC. Ok, eso hay que anotarlo. Aquí en una esquina, voy a poner dos veces NM juntaría un BC. Y obviamente como este ángulo es igual a este, eso quiere decir que NM además es paralelo a BC, ya que este ángulo es igual a este y este otro es igual a este. Así que tenemos que NM es paralelo a BC. Por otra parte, debido a que NM es paralelo a BC, este ángulo, vamos a nombrarlo con la letra alfa, ya que no lo conocemos, va a ser igual a este ángulo, ya que entre líneas paralelas, cuando lo corte una secante, el ángulo, supongamos este, va a ser igual al exterior, el interno es igual al exterior. Y análogamente, este ángulo que le voy a llamar delta, va a ser igual a este de acá. Obviamente, el que es opuesto por el vértice, todo este también serían iguales y tienen los tres ángulos, por lo tanto, el triángulo NMG también va a ser semejante al triángulo que está acá abajo, que es el GBC. GBC. ¿En qué razón? Bueno, vamos a empezar a tomar un ángulo del pequeño, aquí sería NG, NG, y del otro sería usando el mismo ángulo, en el otro sería GC. GC. ¿Y qué otra razón obtenemos entre sus lados? Tomemos este ángulo, sería MG. MG, el correspondiente aquí en el otro triángulo sería GB. GB. Y el que sí conocemos en qué se encuentra es NM. NM entre BC. Ok, BC. Sin embargo, la última razón sí conocemos a que es igual la división. NM. Bueno, BC es igual a dos veces NM. Así que sustituyendo, arriba lo dejamos igual. Es decir, NM.
Y es más, aquí lo podemos sustituir para no aquí hacerlo más largo. BC es igual a 2 veces NM, así que ponemos 2 veces NM. Aquí está una y otra, entonces se encuentran en razón un medio. Un medio. Eso quiere decir que el de abajo es 2 veces el de arriba. Por lo tanto, este pedacito va a ser la mitad de esto y este pedazo va a ser la mitad de esto. Con esto acabamos de demostrar que por lo menos dos medianas se cortan en razón 1 a 2. Un teorema que necesitamos recordar es el teorema de Thales, el cual dice lo siguiente: al tener un par de líneas paralelas y al trazar una tercera línea que sea paralela a estas dos, las va a dividir en una razón y esta razón se va a conservar para cualquier otra línea que yo trace. Por ejemplo, supongamos que al principio la separación era 15 y las dividió en 5 y esto es 10. Se dice que la separación es 5 entre 10, al simplificar queda un medio, es decir, en razón 1 a 2 está separando esta línea. Y por lo tanto, cuando yo trace otra línea, al cortar esta a la paralela, la va a separar en razón 1 a 2, obviamente a partir de que cortan las tres líneas paralelas. Supongamos que esto sea 1, entonces esto va a ser el doble, ya que esta línea roja contiene todos los puntos que dividen en razón 1 a 2 a estas dos líneas azules. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos aquí tenemos otra línea que cortó a esta línea paralela, a esta y también a la roja. Y la roja dividió a esta línea en razón 1 a 2. Es decir, si esto es 3, esto va a valer el doble. Y así podemos continuar a trazar líneas y esta línea roja va a encontrar el punto que divide a la recta en 1 a 2. Otra manera que se puede explicar el teorema de Thales es la siguiente: se tiene el par de líneas paralelas y supongamos que las cortó una línea y acá otra. Además se conoce un punto aquí y otro acá, que supongamos que si esto es de 15, lo dividió este punto en 5 y 10 y este punto dividió al otro segmento de 9 en 3 y 6. Entonces, como este punto lo dividió en razón 1 a 2, es decir, este pedazo es la mitad de lo que resta y este también. Entonces, estos puntos deben pertenecer a una línea paralela a las originales, ya que esta línea paralela solamente contiene todo o está construida de puros puntos que divide a todas las rectas en razón 1 a 2. Okay, bueno, no parece, pero ahí está la línea paralela. Así que hay dos maneras. Una es que se tiene la línea paralela y todas las líneas que corten a esta paralela van a ser en razón 1 a 2. Otra es que se tienen las rectas y si se conocen dos puntos, que la división sea la misma o la razón. Entonces, al unir esos puntos, va a ser una línea paralela. Volviendo al triángulo, podemos trazar una línea paralela a la base que pase por el vértice A, es decir, esta línea va a ser paralela a la base. Y podemos prolongar la línea NM, que ya sabemos que es paralela a la base también. Entonces, aquí podemos visualizar que por el teorema de Thales, esta línea divide a la separación de las líneas paralelas en razón 1 a 1, debido a que esta línea paralela corta a la recta AB en razón 1 a 1, porque antes ya sabía, bueno, por definición, esto es igual a esto, porque N es el punto medio de AB, y también esta línea paralela corta a AC por la mitad, porque M es el punto medio. Por lo tanto, cualquier recta que pase entre estas tres líneas que son paralelas, las va a cortar en razón 1 a 1. Suponiendo que AK la cortan aquí en el punto E, entonces también la va a cortar en razón 1 a 1. Es decir, AE es igual a EK. Por otra parte, podemos trazar, tomando de referencia estas líneas paralelas, una línea paralela que pase por este punto, que ya habíamos mencionado que se llama G. Ok, este es el punto G. Así que vamos a trazar otra línea paralela. Y si nos centramos únicamente a estas tres líneas, debido a que esta línea la corta la recta NC en razón, ya habíamos descubierto que si supongamos esto vale X,
Esto vale 2x porque está en razón 1 a 2. Y también esta línea corta la recta BM en razón 1 a 2. Por lo tanto, a la recta AK la va a cortar en razón 1 a 2. Es decir, si esto vale n, esto GK vale 2n. Borrando los lados o las razones que no nos interesan por el momento. Entonces, este cachito es la mitad de todo esto. Y por otra parte, también ya sabíamos que todo esto es igual a esto. Así que si este segmento lo nombramos como 3n, n más 2n, 3n, esto debe ser igual también a 3n. ¿Ok? Aquí se puede apreciar, debido a cómo nombramos cada longitud, que AG es 4n y 2n es GK. Es decir, esto es la mitad de todo esto, porque aquí es 2n y todo sería 4n. Ordenando lo que llevamos, entonces, debido a que n es el punto medio, este lado es igual a este, m es el punto medio de AC, y también por algunos trazos que hicimos, se descubrió que este segmento es la mitad de este, y este es la mitad de este, y también que este es la mitad de este. Lo que nos falta demostrar es que este segmento sea igual a este para que sea una mediana, AK, que pasa por G. Ok, entonces si unimos estos puntos, aquí se construye un triángulo que ya habíamos mencionado que, suponiendo que esto es X, esto vale 2X, y suponiendo que esto fuera, vamos a llamarlo N, esto sería, bueno, vamos a llamarlo otra letra, M, esto vale 2M. Y además, debido a que son líneas que nada más las estamos prolongando, este ángulo que está en G, por ser opuesto, es igual a este. Entonces, por el criterio de LAL, donde los lados son proporcionales, miren, aquí está X, aquí está 2X, aquí está M, está 2M, y el ángulo es el mismo, entonces los triángulos MGK es semejante al triángulo AGB. AGB. Y, bueno, ahí pueden ver que es el mismo triángulo, nada más que duplicado en razón 1 a 2. Sería en razón 1 a 2. Y bueno, aquí lo que nos interesa es que el ángulo que es opuesto al lado X, es decir, este, el opuesto al que es el 2X en este sería este ángulo. Así que este ángulo que supongamos que es beta, tendría que ser igual a este, que es el lado correspondiente o el doble. Y el lado que le correspondería aquí, supongamos un delta, está M. ¿Cuál es el ángulo que apunta a 2M en este? Sería el de acá, es el que apunta a 2M. Y aquí sería delta. Con esto se puede apreciar que si este ángulo es igual a este, eso solamente ocurre cuando las líneas son paralelas. El ángulo interno es igual al externo, o lo que se había explicado anteriormente. Si este ángulo es igual a este, eso únicamente ocurre cuando dos líneas son paralelas. Y con esta semejanza nos ayudó a encontrar unos ángulos y por lo tanto MK es paralelo a AB. Por último, bueno, ya borrando esto, todo esto nos sirve para prolongar esta línea que es paralela a la base y podemos trazar otra línea paralela que pase por C. Entonces tenemos tres líneas paralelas y utilizando otra vez tales, debido a que esta línea contiene todos los puntos que cortan en una razón a las líneas que pasan, y aquí sabemos la razón. A esta línea AC la corta en razón 1 a 1. Entonces a cualquier recta la va a cortar en razón 1 a 1. Y en el caso nos interesa saber que la recta BC la corta en razón 1 a 1. Es decir, K es el punto que pertenece a esta línea paralela. Es decir, aquí esta forma parte. Pero por otra parte divide a BC a la mitad. Es decir, esto es igual a esto, que es lo que queríamos demostrar. Y ya, entonces AK es una mediana y pasa por G. Así que las tres medianas concurren en un punto que se llama G. En conclusión, al trazar las tres medianas de un triángulo, van a concurrir en un punto que se va a llamar gravicentro. También se le llama como centroide, centro de masas, baricentro. Tiene muchos nombres. Y además, este punto divide a cada mediana en razón un medio. Es decir, del punto medio hacia el vértice, el primer segmento
es la mitad de lo que resta. Este va a ser la mitad de esto y este va a ser la mitad de esto.